Valle, una emisora amb freqüència 40985. Per favor, no ens poseu en marxa cap més. Ara es procedirà a donar els dorsals i a recollir les emissores. Atenció, ja ho veig expert, el número 1. Ja ho veig expert a Megafonia. No, perquè no va haver el tambor. Ja? Després, ja està. Alguna provilla, però vamos a dar un repaso a todas las firmas que han colaborado para hacer posible esta exhibición. Gran, Diezma, Porta, Reverte, Caixa de Barcelona, Tableros Barracina, Servei Motor, Cerveza San Miguel, Excelentísimo Ayuntamiento de la Paería, Pasol, Talleres Jóvenes, Enrique Colorte de Zaragoza, de fotre un escut del club aquí, ràpidament. A Megafonia. Mira. Que punxa, que punxa. Atenció, també s'avisa a tots els que vulguin vindre a dinar, tant si són voladors com si no ho són, que poden passar a inscriure's i recollir el tiquet. També se recorda a tots els que, amics de Zaragoza, que quieren venir a comer a la comida, tant són voladores com no voladores, que se ha abierto la inscripció per recoger els tiquets. Enrique, José Anguera. José Anguera. Vean que era la emisora Megafonía, la emisora. Ya se os quiere de más. Daniel Jordà, la mitjana Megafonia. Daniel Jordà. Maravillosas máquinas, máquinas que tienen una técnica muy sofisticada y una mecánica muy compleja. Ya está puesto en marcha el motor del helicóptero. Volará primero.
Santiago y luego al tren. El helicóptero está ya en pista. Ramón Torra a los mandos. No nos han comunicado el modelo de helicóptero, pero vamos. Los modelos tenderán a acercarse hacia la línea de vuelo. El helicóptero acelerando. Está en este momento con las palas en ángulo cero. Ya despega. Cola, precisamente la técnica más difícil, volar viento en cola con poca velocidad. Efectuó el circuito sobre la pista, mirando casi a 45 grados. Maniobra verdaderamente prodigiosa, que muy pocos pilotos en el helicóptero efectúan. Que ellos tampoco te ayudan, ¿eh? No, ayuda. Parece extraño. Dinero, mira, ¿prefieres que te lo gastes en la secretaría teniendo ahí haciendo cartas y perdiendo el tiempo? Que a lo mejor comprando aparatos para enseñar. Pero si eso sería... Es un Paco, hobby aprender. Paco, ¿qué no va a ver? Vamos a preparar que estamos... Esta cabeza. Perdón. No, pasa. En estos momentos el profesor... Don Ramón Torra, profesor de helicópteros, está efectuando un vuelo auxiliando a un Nobel en el tema. Están ahora centrando el modelo. Obsérvese cómo el instructor se sitúa detrás del aeromodelista y le maneja las manos como si fuera un muñeco de guiñol para corregir. En esta técnica de vuelo del helicóptero es muy importante la puesta a punto del modelo. El piloto. Ahora está efectuando lo que llamamos vuelo traslacional, que se distingue del otro tipo de vuelo de helicóptero. Yo he visto volar este años. Y aquí ya está el helicóptero avance. Tú avance y avance al mismo tiempo. Por vuelo estacionario.